La lectura de hoy va a estar en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 10, del 13 al 16 y del 19 al 22. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 1 al 10. Para muchos incrédulos, su estilo de vida pecaminoso es visto como de libertad y diversión. Se sienten que son dueños de su propia vida y que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero Pablo presenta un cuadro diferente del estilo de vida empedernido. Los creyentes efesios habían vivido separados de Dios en el pasado, pero en vez de estar vivos, Pablo declaró que ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. El pecado, en vez de traer vida, trae muerte espiritual. Aunque ellos creen que están libres para vivir como quieran, Pablo explica en el versículo 3 que estaban bajo el poder de un amo, el príncipe de la potestad del aire. Este amo es el mismo espíritu que está obrando en la vida de los que son llamados hijos de desobediencia. Y este amo está conduciendo a estos que viven sin Cristo por ese camino. En vez de vivir para ellos mismos, estos creyentes habían vivido según la filosofía de su sociedad. Pero Dios, en el versículo 4, son las dos palabras más alentadoras en las Escrituras. Dios tiene la capacidad de cambiar el estilo de vida pecaminoso de cualquiera. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, alcanzó a los efesios mientras estaban muertos en pecado. Eso muestra que la salvación es mediante la gracia de Dios. Versículo 5. Pablo recordó a estos creyentes
de su posición en Cristo por razón de su salvación. Su existencia futura en Cristo se ve completa. Pablo declaró que habían sido resucitados y que estaban en los lugares celestiales con Cristo. Ellos eran parte del plan de Dios para sus redimidos. Como resultado, la vida que ellos iban a proclamar, la misericordia y la gracia de Dios a un mundo sin Él. Versículos 6 al 7. Sus vidas en Cristo se basaban en la gracia de Dios. Por su gracia, Dios le había dado salvación, algo que ellos nunca podrían ganarse. Versículos 8 y 9. Era un don de Dios para ellos, así que fueron hechura suya, una obra hecha por sus manos. Y en el versículo 10, Pablo les dijo que como resultado de su salvación, ellos iban a producir buenas obras que glorificarían a Dios. Necesitamos recordar cómo fue nuestro pasado y regocijarnos de que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero tenemos la responsabilidad de decirle a otro que esta gracia es para que ellos también experimenten el gran amor y la misericordia de Dios. Pregunto, ¿cómo pueden usted mostrar las riquezas de la gracia de Dios a los que le rodean? Efesios 2, del 3 al 18, nos habla. Pablo, una vez más, les recuerda el amor y la misericordia de Dios. Como gentiles, ellos habían sido excluidos del pacto de Dios con Israel. Por consiguiente, no tenían ninguna esperanza de salvación. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 12. Pero por Cristo, ellos ya no están alejados. Han sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Versículo 13. Como resultado de la cruz, Cristo es ahora nuestra paz. Versículo 14. Él reconcilió a los gentiles con Dios y con los judíos. Los que habían sido dos grupos distintos, ahora se hicieron uno en Cristo mediante su muerte en la cruz. Una de las cosas que mantuvo a los gentiles separados de los judíos fue la pared intermedia de separación. Tal vez Pablo se refería a la pared que prohibía a los gentiles entrar en la parte interior del templo. Quizás pensaría en las ordenanzas judías que los gentiles no guardaban. Cualquiera sea el caso, Pablo dijo que Cristo derribó la pared intermedia. La muerte y resurrección de Cristo hizo posible una relación con Dios para ambos, los judíos y los gentiles. Y esta nueva relación sería en el Espíritu, más bien que por adherirse a una serie de ordenanzas. Versículo 15. Los judíos habían sido esclavos de la ley por muchos años en Cristo. Sin embargo, la ley se cumplió. Como resultado, todos los que aceptan a Cristo son reconciliados con Él. Porque hemos sido reconciliados con Dios, también debemos reconciliarnos los unos con los otros. La cruz, que trae paz a todos, es la fuente de unidad del cuerpo de Cristo. Versículo 16-17. Dios ha escogido obrar en los creyentes a través del Espíritu Santo. Como resultado, cada seguidor de Dios tiene acceso a Él. Versículo 18. Para ambos, judíos y gentiles, no hay otro acceso a Dios excepto a través de Cristo. No hay esperanza de recibir la vida eterna fuera de Él. Este mensaje proclamado por la iglesia primitiva
en Hechos 4, versículo 12. Todavía, si fue en vigencia hoy día, todos somos salvos por la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. No podemos reclamar la entrada a su reino basándonos en nuestras obras del pecado. Como nuestro Salvador, Jesucristo también nos trae paz con Dios y con otros creyentes. Si la paz entre nosotros y otros creyentes es rota, entonces tenemos la responsabilidad de restaurar esa paz. Solo así tendremos la unidad que Dios espera de su iglesia. ¿Cómo podemos remover cualquier obstáculo que tengamos con otros creyentes? Efesios 2 del 19 al 20. Porque Cristo murió, los gentiles que creyeron ya no fueron extranjeros ni advenedizos, sin derechos al reino de Dios. Ellos eran conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Por Cristo, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador es miembro de la familia de Dios. Ya no hay separación o división de razas, antecedentes religiosos o sociales. Ningún privilegio espiritual es retenido a los que están en Cristo. Al estar unidos en Cristo, todos los creyentes son edificados sobre el fundamento. Este fundamento es Cristo mismo. En 1 Corintios 3:11, Pablo escribió que Jesucristo es el fundamento. Su referencia a Jesús como la piedra del ángulo en Efesios 2:20 no es una contradicción. Pablo simplemente estaba usando otra metáfora para describir la relación de Cristo a su iglesia. En la época de Pablo, la piedra del ángulo servía como el ancla para la pared primordial de un edificio. Siempre servía como la parte prominente de una estructura. Así que, como la piedra del ángulo, Cristo es el que mantiene a todos los seguidores de Dios, su iglesia, unidos. Los versículos 21 y 22 señalan la importancia de este edificio. Los creyentes que componen la iglesia deben ser un templo santo. La palabra que es traducida templo no es la palabra común para templo, sino que es la misma palabra que se usa para describir el lugar santo en el templo. Por eso es que la iglesia debe ser edificada con mucho cuidado. No es cualquier organización. La iglesia debe ser una morada de Dios en el Espíritu. Dios va a morar en su iglesia a través de su Espíritu, porque somos la morada de Dios. Es importante que estemos unidos en Cristo. Somos los representantes de su poder transformador en un mundo lleno de tinieblas. Si permitimos que la división entre en nuestras iglesias, estorbaremos lo que Dios puede hacer a través de nosotros y dañar nuestro testimonio. ¿Cómo podemos promover la unidad en nuestra iglesia local? El Evangelio ofrece una vida abundante. Ser partícipes del cuerpo de Cristo incluye reconocer el lugar de otros creyentes en ese cuerpo. Aunque puede que tengamos diferentes antecedentes culturales, sociales, raciales, somos hermanos y hermanos en Cristo. Cada miembro es tan importante como los demás. No olvidemos nunca que la unidad en la iglesia es importante. La iglesia es el representante de Dios en la sociedad. Somos un refugio para los otros creyentes que están pasando por tiempos difíciles. Un faro a los inconversos. Mientras los creyentes exhiben el amor de Dios,
entre ellos mismos son un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de los que no conocen a Cristo como su Salvador. Amén.